días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más de este programa denominado Diálogos por la Paridad. Esta es una iniciativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y en esta ocasión tenemos cuatro invitadas de lujo que nos estarán hablando de qué ha pasado con la reforma conocida como Paridad en Todo o Paridad Total, que se aprobó justamente hace un año. Me da muchísimo gusto saludar a la consejera Naima Enríquez Estrada, quien será la moderadora de este programa. Y les recordamos a nuestros usuarios de redes sociales que esta transmisión se lleva a cabo por Facebook y por Twitter, en donde nos van a poder dejar sus comentarios, preguntas, sugerencias, y nosotros estaremos transmitiéndolas aquí con las ponentes. Sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra a la maestra Naima Enríquez Estrada, feminista, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien antes de ser consejera participó mucho tiempo en la sociedad civil y es sin duda alguna una de las grandes mujeres comprometidas con las causas de las mujeres y con el respeto a sus derechos. Consejera Naima, bienvenida, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Es un honor que me haya usted invitado para moderar esta mesa, esta iniciativa. Nuevamente, Marisol, es una iniciativa extraordinaria y de lujo. Para el Instituto de Oaxaca y para las personas que nos acompañan desde otros espacios a través de nuestras redes sociales, este panel es un panel de lujo y quiero agradecerles a todas ustedes haber tenido tiempo para compartirlo con nosotras desde Oaxaca, quiero decir, reunidas a convocatoria del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tenemos como invitadas, voy a permitirme destacar la presencia de la senadora Marta Lucía Michel Camarena, nos acompaña también la diputada Wendy Briceño Zuluaga, está con nosotras la maestra Teresa Evia Rocha, del colectivo Mujeres en Plural, y nos acompaña también la maestra Claudia Trujillo Rincón, integrante y una parte clave en el colectivo 50+1. Todas estas mujeres con una enorme trayectoria en materia de promoción para el reconocimiento, conocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en su sentido más amplio, han logrado desarrollar estrategias articuladas para que por fin las legisladoras tocaran la Constitución y la cambiaran para siempre. Estamos muy agradecidas las feministas de todos los espacios, en todas las áreas en donde estamos impulsando de una o de otra manera con los recursos que tenemos en comunidades pequeñísimas, en algunas ciudades más grandes, enredadas, como dice Marcela, articuladas para poder avanzar juntas, porque ninguna conquista de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, ha sido en solitario. Toda conquista feminista es colectiva. Y en ese sentido me parece que este panel, esta pantalla que estoy viendo yo ahora, con estas voces que nos han ayudado a todas, a las que estamos ahora, a multiplicar las herencias de las que lucharon antes que todas nosotras, desde las que venían desde hace mucho, promoviendo el reconocimiento de los derechos de las mujeres, logrando en algún momento, muy tarde, dice Facio, que hasta Viena en 1993 nos hiciéramos humanas. Entonces, yo aprecio muchísimo, reconozco su trabajo, su trayectoria y aquilato cada uno de los pasos que ustedes dan porque nos llevan a todas y todas las empujamos a ustedes y es una relación simbiótica que no se puede concebir de otra manera si no es en clave de horizontalidades y de democracias al interior del movimiento feminista mexicano. Voy a permitirme platicarles un poquito sobre la dinámica para que la conozcan quienes nos acompañan en las transmisiones. Nuestras invitadas van a platicar 10 minutos cada una sobre qué fue lo que pasó en el marco de la reforma en materia de paridad en 2019, cómo se logró y qué es lo que sigue
a manera de hacer un avance, un balance de en qué piso estamos paradas ahorita, qué sigue, y seguramente en esta charla vamos a poder identificar las duras resistencias que se han presentado a lo largo de este tiempo, como ya es costumbre, una penosa costumbre del patriarcado. Este es el sistema que se renueva, se reinventa, se aceita, se transforma, más sofisticado, para buscar endurecer esta constelación de obstáculos para que las mujeres y las niñas seamos reconocidas y tratadas como humanas y como ciudadanas. En estos 40 minutos voy a ir moderando con tiempos la intervención de cada una. El orden será, como lo habíamos planteado previamente, la senadora Marta Lucía intervendrá en un primer momento, enseguida la diputada Wendy Briceño, después la maestra Teresa Evia Rocha y enseguida la maestra Claudia Trujillo Rincón, para cerrar con una serie de preguntas, algo de charla sobre lo que nos platiquen o pregunten en nuestras redes sociales. Voy a presentar ahora, si ustedes están de acuerdo, pues voy a tratar de hacer un resumen de las semblanzas, de las síntesis curriculares de estas enormes maestras, porque son amplísimas. Y yo no quisiera invertir muchísimo tiempo en esto. Podemos compartir sus semblanzas en nuestra caja de comentarios en el YouTube para que la gente sepa quiénes son estas mujeres que hablaron con un poquito más de detalle. De todas formas, están disponibles en el Senado y en la Cámara de Diputados, y seguramente también la síntesis curricular de Tere Evia y de la maestra Claudia están disponibles en los colectivos a los que pertenecen en sus sitios web. Bien, la senadora Marta Lucía Mícher Camarena es pedagoga, ha tenido una trayectoria importantísima formándose como defensora para la paz, defensora de derechos humanos y en materia de procesos de paz. Es una feminista de izquierda y es una reconocida ya de muchos años defensora de los derechos humanos de las mujeres. Tiene una robusta trayectoria en su participación dentro de las filas de la sociedad civil, fundadora de distintos movimientos feministas en Guanajuato, trabajó y fue integrante de la delegación oficial de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China, 1995, en el 2000, en el 2005 y en el 2010. Fundó el Centro de Investigación, Desarrollo de Educación de la Mujer. En distintos momentos, estoy hablándoles desde 1978, fundó Milenio Feminista, fundó la Casa de Apoyo a la Mujer en Guanajuato, también fundó el Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, AC, en Guanajuato, fundó el Movimiento Progresista y fundó el Movimiento Mujeres en Plural, integrante del movimiento Mujeres en Plural, y es consultora en políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres. Como académica, ha desarrollado tareas interesantísimas como catedrática de nivel universitario, escritora, educadora e investigadora en educación, en derechos humanos, en género y en políticas públicas en distintas instituciones de nivel superior. Malú Mícher tiene una trayectoria como legisladora muy importante, fue diputada local en Guanajuato, ha sido dos veces diputada federal y ha presidido e integrado algunas comisiones clave donde ha aportado su experiencia acumulada en materia de derechos humanos y en materia de derechos de las mujeres. En la administración pública se destaca que fue directora general del Instituto de las Mujeres del DF de 2006 a 2012. Ahí desarrolló una serie de actividades interesantísimas como impulsar en la asamblea, que la Asamblea aprobara la interrupción legal del embarazo, convirtiéndose en la primera entidad en el país en hacer material este derecho para las mujeres. Impulsó la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno, desarrolló el programa Viajemos Seguras, en fin, una cantidad muy importante de política pública desde la perspectiva feminista. Y como en el partido político, fue candidata a gobernadora, candidata a la presidencia municipal
de León, Guanajuato, representante del PRD ante el IFE en Guanajuato y otras áreas muy importantes, clave en el Partido de la Revolución Democrática. Ella es senadora de la República por Morena, por Guanajuato, y preside la Comisión para la Igualdad de Género. Es integrante de la Comisión de Salud, de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Es largo, como les decía, solamente quiero, no lo voy a dejar de decir. Nominada al premio Mil Mujeres por la Paz, es autora, en el marco del premio Nobel, es autora de la Ley de Atención de Violencia Intrafamiliar en Guanajuato, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el anexo 13 impulsó, y autora de una cantidad importante de iniciativas. Ya me callo, sí, senadora, ya lo dije todo, en realidad, no me quiero tardar muchísimo. Wendy Briceño Zuluaga, me voy rapidísimo. Es de Hermosillo, Sonora, es maestra en estudios de género por el Colmex, es licenciada en comunicación, mi colega, y tiene un trabajo muy amplio como activista en temas sociales y de género. Fortaleció su experiencia en el servicio público a nivel municipal y federal, particularmente en proyectos estratégicos de educación y de participación ciudadana. Ha sido ponente en distintos procesos de formación en distintos espacios de radio y prensa como analista, y le interesan los temas de participación política de las mujeres como un instrumento de transformación de nuestra sociedad amplia. En el proceso electoral 2014-2015 fue candidata a la diputación local. Ahora es diputada federal por el Distrito Quinto de Hermosillo y preside la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. Es un honor tenerla con nosotras. Maestra Teresa Evia Rocha, feminista, pedagoga, maestra en asuntos de género por la Universidad de Essex en Inglaterra, y está certificada en el modelo de capacitación Bridge, desarrollado por las Naciones Unidas. Durante 10 años ha sido funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres y sigue siendo asesora para distintas instancias como ONU Mujeres, del PNUD, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos relacionados con los derechos políticos de las mujeres. Y ha colaborado con casi todos los partidos políticos mexicanos en el mismo tema para fortalecer los liderazgos políticos femeninos. Fue parte del equipo de expertas de la CIM de la OEA para la redacción del protocolo modelo para partidos políticos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Y también coordinó los contenidos del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género que editaron el INE y el Tribunal y algunas otras instituciones como la FEPADE. Participó en la redacción y cabildeo de la reforma constitucional de paridad de 2019 y de las reformas en materia de violencia política. Es integrante de la Red de Mujeres en Plural y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Y ya para terminar, la maestra Claudia de Los Ángeles Trujillo Rincón, chiapaneca, abogada, ella estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido visitadora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Visitaduría de Asuntos de la Mujer y el Menor, fue subprocuradora de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, directora de estudios legislativos en el Congreso local de su tierra, secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla y fue secretaria de Economía en el gobierno del Estado de Chiapas en 2013. Ha sido catedrática universitaria en distintas instituciones y en el terreno del activismo, integra la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas, REPARE, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos y la Red Nacional de Mujeres en Plural. Es secretaria técnica del colectivo nacional 50+1. Agradezco a todas, discúlpenme por esta extensión, pero me parece que sería muy irresponsable omitir algún dato. Las personas que nos escuchan necesitan saber de qué tamaño son las personas que van a hablar ahora. Entonces, de acuerdo con nuestra dinámica que hemos previsto para esta mañana, voy a pedirle a la senadora Marta Lucía
Michel Camarena, Malú Michel, como la conocemos todas, Malú, que nos comparta en 10 minutos su perspectiva, su lectura sobre qué fue lo que pasó, cómo se logró y qué sigue. A un año, acabamos de conmemorar el primer aniversario de la reforma en materia de paridad de 2019. Malú, es de usted el micrófono. Muchas gracias y bienvenidas. Su micrófono está cerrado. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Agradezco de verdad la invitación del Instituto Estatal Electoral. Gracias de verdad, Marisol, por esta extraordinaria iniciativa. Estamos de fiesta, es el aniversario de la aprobación y de la publicación el 9 de junio de nuestra reforma constitucional en materia de paridad. Saludo a mis compañeras Wendy y amiga también Tere Evia, a Claudio Trujillo, a nuestra animadora y moderadora, muchísimas gracias, la maestra Naima Enríquez. Gracias a todas, de verdad, un gusto estar con ustedes. Estatal Oaxaca es un que tenemos estas grandes iniciativas, estos grandes aliados y aliadas en Oaxaca. Y bueno, para cumplir con mi tiempo, no me voy a seguir, no vaya a ser que me vayan a cortar. Bueno, tenemos un PowerPoint preparado que les vamos a ir contando más o menos conforme a las preguntas orientadoras que nos hicieron favor de enviar. Empiezo pues con la pregunta, no sé si ya se están proyectando, espero que sí, ya está. Bueno, esta reforma es fundamental. La primera era, ¿en qué consiste y cuáles son los alcances de esta reforma? Bueno, esta reforma es fundamental porque es una reforma constitucional, es decir, es una reforma a nuestra Carta Magna para incluir en ella de una vez lo que faltaba, la paridad entre mujeres y hombres. Y esta constitución, nuestra constitución, inevitablemente es hija de su tiempo. Es un tiempo en que la igualdad de las mujeres no constituía una preocupación para los hombres del constituyente. Un tiempo en que hablar de paridad en la participación política de las mujeres era impensable. En el siglo XXI, en un congreso no podíamos menos que plantear esta gran reforma a nuestra Constitución y plasmar en ella el reconocimiento del derecho de las mujeres a participaciones de igualdad precisamente en la vida política del país. Porque eso ni más ni menos es la paridad. Es la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito político. Y yo, el principal propósito de esta reforma es proteger y garantizar que el principio sustantivo se traduzca en la práctica mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde persisten desigualdades. Esta reforma plantea el reconocimiento de los derechos políticos y de los derechos electorales de las mujeres con la perspectiva de género y desde una visión de derechos humanos. ¿Cuáles son los principales avances? Pues hay que incorporamos un lenguaje incluyente y no discriminatorio, discriminado de la reforma. Establece que los partidos políticos deben observar en la postulación de sus candidaturas el principio de paridad y fomentar dicho principio con la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática. También establece la paridad estatal federal y en los tres órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, establece que los partidos deberán observar la postulación de sus candidaturas con base al principio de paridad de género y, por supuesto, lo que dije anteriormente. Y además, en la siguiente diapositiva, hablamos de que incorpora la paridad en las listas de diputaciones y de ayuntamientos. Y esto está contribuyendo a la incorporación de las mujeres todavía más en la vida pública, en la vida política, en las decisiones de este país. Porque las mujeres de país tenemos un proyecto de carreteras, de viaje, de electrificación, lo tenemos de salud, todo lo tenemos. Este proyecto de país no es únicamente de los hombres, es también de las mujeres. Y con esta gran reforma cumplimos con lo establecido en tratados internacionales que México
ha suscrito en materia de participación política referentes a la representatividad y el reconocimiento de que las mujeres pueden y deben ocupar cargos. En este país, las mujeres políticas, las mujeres en la política, las legisladoras, hemos mostrado y demostrado, como lo acabo de decir, que tenemos este proyecto de nación, que tenemos como principio fundamental la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, pero que el principio que nos guía es claro, muy claro, mejorar la vida de las mujeres y las niñas, garantizar sus derechos, que implica, por supuesto, mejorar la vida de toda la ciudadanía y también de hombres y de niños. Pero por eso nuestros intereses son vastos. Es la economía, es la educación, es la salud, es la justicia, son las carreteras, los caminos, el agua. Y porque tenemos proyectos e intereses amplios, debemos tener el derecho a participar en la vida pública, a ocupar nuestros puestos de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. La siguiente pregunta que me hicieron era, ¿cómo fue, era posible construir consensos? ¿Cómo fue el consenso? Pues debemos de compartirles que, como todas las reformas sustanciales, fue un proceso apasionante y al mismo tiempo nunca decir como lo que han ido muchas mujeres. Por lo tanto, las senadoras tuvimos que ir tejiendo muy fino, muy fino. El lema fue: nadie se para de la negociación hasta que salgamos con una redacción que a todos complazca. Eso fue muy importante y era un principio que tuvimos desde que estábamos con Cecilia Loría, una gran madre feminista que yo tuve y que nos decía: nadie se para de la negociación. Fue un trabajo arduo, analizábamos las iniciativas en dictamen, ya les contaremos las anécdotas, yo en el teléfono mandando el texto, sacándole foto a lo que proponían senadores, afuera las compañeras que no dejaban entrar, me mandaban y me decían: no, ese texto no puede pasar. Ahí estaban Maca, Tere, Rosario, Maru, y adentro mis asesoras del grupo parlamentario también mandando mensajitos porque queríamos que la cosa se pusiera más seria. Y de pronto incluso me di cuenta que yo estaba sentada entre puros asesores y dije: no, con puros asesores, aunque tengo que trabajar con ellos y con ellas, aquí tienen que venirse a sentar senadoras y senadores. Y fue extraordinaria esta negociación. No puedo dejar de mencionar el apoyo del grupo parlamentario de Morena, la verdad, concretamente del senador Martí Batres, que era presidente de la mesa directiva, el senador Ricardo Monreal, el senador Eduardo Ramírez y a los secretarios técnicos de las comisiones como de puntos constitucionales, que fue clave. Y esa es una clave que tenemos que tener, una recomendación. Hay que trabajar con asesoras y asesoras. Y luego, pues es importante que atendamos estas reformas que tocan fibras pues muy profundas para los hombres del sistema político en todos sus ámbitos, legisladores, funcionarios, integrantes de partidos, y fue revisada a profundidad. Nunca como una recomendación llegue un dictamen si no lo han, perdón que lo diga, planchado con todas las instituciones, con todas las personas que tendrán que participar en esto. Y por ello las legisladoras feministas en los procesos de negociación y en la formación de acuerdos debemos contar con argumentos. Nunca sentarnos a la mesa sin argumentos, sin cifras, sin alegatos. Siempre tenemos que defender nuestra propuesta, no porque sí, sino porque tenemos tratados internacionales, porque era un tema de justicia para las mujeres y podíamos convencer eso con argumentos. Bueno, tuvimos, por supuesto, ya lo he dicho, varios obstáculos, como la falta de comprensión de que la paridad es igualdad, la falta de capacidad de las mujeres, que era el argumento que todavía permea en los hombres, en lo particular como lo de mujeres indígenas, que no son capaces, que no pueden, que no quieren. A ver, ellos no nacen dirigentes, ni nacen senadores, ni nacen diputados, ellos se hacen igual que nosotras. Y otro argumento, América de las mujeres. Bueno, esto fue clave, se los digo, en la negociación política, no ceder en lo fundamental y que se fuera concretando por unanimidad. ¿Por qué son importantes las bancadas feministas? Y no me quiero agotar mi tiempo. Me da mucho gusto que hablemos de bancadas feministas y no de bancadas de mujeres. Es claro que la presencia de mujeres en la vida pública debe implicar conciencia de género. Hay que hacer alianzas con los hombres solidarios, con los hombres progresistas, con hombres defensores de derechos humanos. Claro, pero insisto en que aspiramos cada vez más mujeres con conciencia feminista, con conciencia de género, a que nos representen,
que ocupen cargos decisivos, no porque son las grandes dirigentes o las grandes militantes de un partido, no, porque tienen visión feminista, porque saben que no somos las, que no somos, ay, las pobres, no, somos las pobres entre saber las razones por las que nosotros estamos en esa situación. Las legisladoras no trabajamos en el vacío, legislamos de cara a la realidad, vemos la realidad y ante esa realidad, ese hecho evidente que la realidad de las mujeres es devastadora. Somos, como lo dije, las más pobres entre los pobres, la mayoría en el sector informal de la economía, las que cobramos menos aunque trabajemos igual que los hombres, y por ello tenemos que tener estos lentes. Y ante estos hechos, las legisladoras feministas tenemos un deber ético, un deber político de representar los intereses de las mujeres y visibilizar sus problemáticas. Por eso las bancadas feministas son fundamentales en los congresos, porque podemos establecer alianzas en temas prioritarios para las mujeres, más allá de los grupos parlamentarios a los que pertenecemos, porque podemos aliarnos estratégicamente con las feministas de la sociedad civil y con ello transformar la situación de desigualdad y de discriminación de las mujeres y de las niñas en todas las edades, de todas las etnias. Y bueno, pues la participación de los colectivos de mujeres fue fundamental. Hicimos una alianza con las legisladoras, de las legisladoras con la sociedad civil, y ahí estuvimos, Mujeres en Plural, el Grupo de Acción de los Derechos Humanos, por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y aunado a este grupo de feministas que cuentan con un equipo de trabajo feminista también, y que apuntalaron y plasmaron el trabajo legislativo. Los colectivos de mujeres fueron fundamentales, las expertas de la academia, las defensoras de derechos humanos, aportaron muchísimo en la elaboración de las iniciativas legislativas. Y por ello creo yo que el punto fundamental de esta colaboración es que los colectivos feministas nos aportan sus estudios, su experiencia, su expertise vivida con las mujeres, y por ello nuestras iniciativas tienen un asiento en la realidad de las mujeres y responden a sus necesidades. Déjenme decirles que una situación que se presentó en el proceso de construcción de la reforma, en un momento determinado, mis compañeras, como ya lo dije, se retiraron de la reunión y dije, Dios mío, estoy solita. Bueno, pues no importa, vamos a entrarle. Yo dije, ya no voy a sentar a seguir con esta reunión, porque entonces era muy importante convencer a asesoras y asesores, pero en determinado momento dije, espérenme tantito, aquí tienen que venir senadoras y senadores. Y bueno, pues los retos, ya voy a acabar, el reto es que los congresos estatales realicen las reformas necesarias. Yo les quiero decir a todas que les agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón su valentía, su entusiasmo, sus negociaciones, su enojo, hasta sus gritos. Pero aquí la que se enoja pierde. Aquí la que amenaza pierde. Por eso necesitamos seguir adelante con estas leyes para que, pues, con nuestro entusiasmo, con argumentos y cuando nos utilizan como una negociación política, no perder la cordura, entender, convencer a nuestros compañeros. Y bueno, para que no nos vayamos, por supuesto, a un juicio de amparo. Esta reforma hay que verla en conjunto con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. No podrá ser posible alcanzar la paridad, no podremos participar de manera igualitaria en los espacios públicos si no logramos erradicar la violencia política contra las mujeres por ser mujeres. Por eso necesitamos avanzar en la armonización de estas dos grandes reformas en los estados. Y debemos entender y ser empáticas con las condiciones en que las mujeres acceden a puestos de precandidatura. Lo he dicho en varios foros, ellas llegan sin personal especializado que las ayude. Necesitamos apoyar, muchachas, la Defensoría Ciudadana, las mujeres tengan a dónde acudir y se les pueda acompañar. ¿Por qué? Pues porque tienen que saber cómo enfrentar a sus agresores y cuáles son las vías para proceder. Y por lo tanto, pues el gran reto es que facilitemos a las mujeres su acceso a la justicia en casos de violencia política en su contra. Nada de que, a ver, tráeme el video y entonces denuncie, por favor, que hagamos, no hagamos un largo y tortuoso camino a la justicia para las mujeres. Bueno, puede haber prácticas muy misóginas, muy patriarcales, muy discriminatorias, que no permitan arribar la paridad, que se nos culpe a nosotras porque no quisieron, no llegaron, no se inscribieron, pero tenemos que luchar contra eso todavía. Acuérdense que el patriarcado lo traemos en la sangre, mujeres y hombres, no se nos olvide, pero tenemos que sacar de ahí, hacer una diálisis ahí, cambiar
totalmente este pensamiento también en muchas mujeres y salir adelante. Y bueno, pues el gran reto es la capacitación, la especialización de las mujeres y al mismo tiempo, porque nos están diciendo que no somos capaces. No, pero no es un tema de capacidades, ese es un tema de oportunidades. Pero también tenemos que llegar capacitadas, que sepamos qué terreno estamos pisando y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos desde la perspectiva de género en todos los aspectos. Y bueno, pues implementar procesos de acompañamiento a las mujeres, como ya les dije, tenemos que empoderarnos como mujeres políticas. Y en cuanto a los avances en los estados, les comparto, ya no voy a compartir otros datos, pero sí decirles que en Oaxaca, que es la diapositiva siguiente, me da mucho gusto leer que en el informe Mujeres en los Cabildos, Elecciones 2019, de la Comisión de Género, el Instituto Estatal Electoral y la Participación Ciudadana, tenemos unos datos extraordinarios, extraordinarios, y yo felicito de verdad a todas por valientes, por guerreras, porque no se rinden. Nosotras mujeres, las feministas, ante la adversidad no nos rendimos, ante la adversidad nos crecemos. Entonces, los datos se los voy a dejar a mi Tere, porque Tere es especialista en datos, lo sé. Me encanta, Tere, se llama Tere Evia Datos y Cifras. Y me encanta, seguramente nos dará varios datos y cifras, pero sí considero muy importante el acompañamiento y la vigilancia ciudadana de las mujeres en el próximo proceso electoral, con vistas a que se concreten todas las reformas realizadas. Señalaré dos cuestiones últimas, nada más para terminar. Que aseguremos el equilibrio de las candidaturas de mujeres en distritos ganadores, intermedios y perdedores, y fórmulas del mismo sexo en las personas titulares y suplentes. Pues bueno, muchas gracias. La última de mis diapositivas, decirles que hemos enviado un gran mensaje. Las mujeres podemos, las mujeres queremos, las mujeres tenemos el derecho a participar, pero tampoco aventemos a las mujeres al ruedo sin empoderarlas. Las mujeres somos la mitad de la población, somos la mayoría que votó por un cambio, no solo de gobierno, sino de cultura, de vida, de sociedad, de costumbres. Las mujeres lo sabemos. Por eso el pasado proceso electoral se distinguió por una participación histórica de las mujeres, no solo como candidatas a puestos de elección, sino como promotoras del voto, cuidadoras de casillas, votantes activas. Las mujeres somos el corazón palpitante de este nuevo país. Somos no solo un objetivo de las políticas públicas, y en este gobierno sí estamos trabajando. Probablemente estamos cometiendo algunos errores, pero sí estamos trabajando por, con, desde y para las mujeres de este país. Somos protagonistas y sujetas de derechos de los mismos. Nunca más un México sin mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Ha sido un gusto escucharla con este recuento y además con esta pasión que la caracteriza y que no tiene ninguna dificultad para articular una idea tras la otra y tras la otra y tras la otra, especialmente con un contenido que tiene mucha carne, mucho contenido en cada frase. Aprecio mucho su intervención y recupero algunas líneas que me parecen centrales. Mantenernos articuladas, y pienso que a la luz de los pactos políticos entre las mujeres es clave, al menos, tomarnos de la mínima coincidencia. Allá donde no coincidamos, ya lo resolveremos, pero donde coincidamos, es imprescindible que nos mantengamos articuladas, acompañándonos, capacitándonos y fortaleciendo los liderazgos de todas en todos los espacios. Desde luego entiendo que una clave para estos grandes avances, para estas conquistas, es la estrategia, el diseño de las estrategias. Y me queda claro que el movimiento feminista mexicano ha sido profundamente creativo ante las adversidades que se van presentando en las prácticas políticas y la cultura política de este país. De algunos partidos políticos, te dicen una cosa y va a pasar otra, te dijeron que te esperaban a la 1:05 y la puerta estaba cerrada, ya no fue en el restaurante, se metieron al bar, las chavas se quedaron afuera, no quieren llegar a ese lugar donde van a planchar el acuerdo, es complejísimo. Pues es el patriarcado, ¿no? Es explicable, ya tenemos un aparato conceptual para explicar justamente eso y todas las resistencias. Y todo esto orientado a fortalecer de manera profunda y de raíz las autonomías de las mujeres, ¿no? A través del empoderamiento,
alcanzar las autonomías, la autonomía política, la autonomía financiera, la autonomía física, y esto nos va a permitir que podamos ir sumando y sumando y sumando esfuerzos para alcanzar más conquistas y lograr efectivamente que las mujeres ejerzamos a plenitud desde la interseccionalidad, desde el enfoque de interculturalidad y desde el enfoque de derechos humanos, todos y cada uno de nuestros derechos como humanas. Muchísimas gracias, senadora. A continuación, voy a pedirle a la diputada Wendy Briceño que nos comparta sus reflexiones en 10 minutos en torno a las mismas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se logró? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el balance a nivel estatal? Sí tenemos que seguramente recurrir a la maestra Evia para sistematizar los datos y ver cómo vamos en todo el país, dónde se quedaron los huecos y qué habrá que hacer para fortalecer un movimiento nacional que implique un cinturón de presión a los congresos estatales para avanzar. Diputada Wendy, por favor, es suyo el micrófono. Muchas gracias, consejera. Quiero decirles que estoy pues muy contenta, muy, muy emocionada de escucharlas, de esta invitación, de esta convocatoria. Siempre es un placer escuchar a Malu Mitcher. Es muy, muy aleccionador y poder recuperar con esa vibra y con esa pasión todos los momentos que ha atravesado toda esta discusión hasta concretarse en leyes muy importantes. Agradezco mucho, consejera Naima, saludo con mucho gusto a Marisol, por supuesto a Tere Evia, muy buena amiga y también gran aliada para concretar todo esto, e igualmente a Claudia Trujillo. Saludarlas, agradecerle al IEPCO por este compromiso, porque estemos ahora dialogando sobre lo que sucedió y cumplimos un año. El 6 de junio, hace unos días, cumplimos un año de estas importantes reformas históricas en materia de paridad de género, reformas constitucionales. Yo también me guiaré por las preguntas detonadoras para poder ir discutiendo sobre lo que vivimos. Saludo también, por cierto, a Rita Bell, también consejera, y que también ha estado siempre he estado como en contacto con nosotras en las cámaras para darle seguimiento a este tema y también, por supuesto, a las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, ¿en qué consiste y cómo se logró? Yo creo que la senadora Mitcher ha hecho ya una explicación pues muy interesante de cómo se vivió y con la pasión y con las discusiones que se vivió en el Senado de la República. Creo que una buena parte para poder estructurar estas reformas a 9 artículos de nuestra Constitución, pues se dan en este marco del Senado. Y yo diría que al momento en el que llegan a la Cámara Baja, porque en este caso fuimos Cámara Revisora, a la Cámara de Diputados y Diputadas, una característica de lo que vivimos ahí fue la intensidad. La intensidad, diría, en tiempos para poder promoverla lo antes posible como un compromiso con las mujeres y, por supuesto, con un muy activo cabildeo por parte de los grupos de mujeres, como Mujeres en Plural, como 50 más 1, y por supuesto, pues con el diálogo y colaboración de, en este caso, de las legisladoras del Senado de la República, siempre encabezadas ahí y con mucha articulación con Malu Mitcher. Entonces, esa intensidad de dialogar con coordinadores y coordinadoras parlamentarias, de dialogar con las distintas legisladoras, debo decir que participamos diputadas de todas las expresiones políticas. Esto es una idea que también, a propósito de lo que decía Malu, quiero poner sobre la mesa. Si algo ha caracterizado estas reformas en esta legislatura de la paridad de género, podemos decir que hemos coincidido en esta agenda, en este avance de los derechos políticos de las mujeres, hemos coincidido en todas las expresiones políticas. Entonces, ha habido coincidencias desde la pluralidad y eso nos ha llevado a votaciones unánimes históricas también a destacarse, ¿sí? Entonces, eso fue parte de lo que coincidió para que empujáramos en todos los diálogos que se realizaron.
¿Qué podemos decir de la paridad? Bueno, pues Malú destacaba, paridad efectivamente es igualdad, ¿no? Participación en igualdad de condiciones en la toma de decisiones públicas en todos los órdenes de gobierno. Pero no es solo un porcentaje, no es solo un porcentaje. De por sí las mujeres tenemos derecho a estar representadas. Históricamente hemos estado subrepresentadas, pese a que somos poco más de la mitad de la población. Entonces, hemos estado subrepresentadas. ¿Qué sucede a partir de la paridad y de que no es solo un número, aunque tenemos derecho de entrada a ello? Bueno, pues sucede que trabajamos por una igualdad sustantiva. Yo pudiese decir que a partir de una representación paritaria o de una participación paritaria en las cámaras, podemos observar una representación sustantiva también de las legisladoras. ¿Y cómo podemos traducir ello? Bueno, lo podemos traducir por la agenda que se está discutiendo, que se ha estado discutiendo en poco más de año y medio que lleva esta actual legislatura, que ya venían otras reformas del 2014, que también dan como resultado esta llegada prácticamente paritaria de mujeres a las cámaras, pero con esta reforma a la Constitución de 9 artículos, ahora estamos llegando, y por eso se le llamó paridad en todo, bueno, pues a los 3 poderes, ¿no? A los 3 poderes de la Unión. Y entonces, ¿cómo lo traducimos en lo cotidiano? Lo traducimos porque la presentación, por ejemplo, de una mayor cantidad de temas, de discusiones, de promoción de toda esta agenda, no había sucedido antes con esta misma intensidad. Yo les doy nada más como un dato que ejemplifica a la Comisión de Igualdad de Género, que me toca presidir ahí en la Cámara Baja. Se nos han turnado alrededor de 400 asuntos. ¿Y con qué tienen que ver estos asuntos? Tienen que ver, tocan muchos, muchos tópicos, pero tienen que ver fundamentalmente con cómo mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexicanas. Yo creo que esta legislatura en ambas cámaras se ha caracterizado por esa discusión intensa de cómo mejorar las condiciones de vida de las mexicanas. Y eso es representación sustantiva. Y les puedo decir, a la par de esto, a la par de lo que estamos hablando de paridad y a la par de violencia política contra las mujeres en razón de género, que era un compromiso histórico, y como nos dijo Tere en algún parlamento abierto que hicimos, dijo, están emplazadas tú y Malú. Pues sí, está emplazadas, y una gran responsabilidad en esta legislatura de la paridad, pero les puedo mencionar que, por ejemplo, se han presentado temas como violencia obstétrica. Violencia obstétrica, para definir la violencia obstétrica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso no sucedería de la misma manera sin tanta participación de legisladoras. Había legisladores que nos decían, ¿y eso qué es? Porque no la van a vivir la violencia obstétrica. No de esa forma, podrán acompañar a sus parejas en algún caso o en su caso, pero no la van a vivir de esa forma. Y esto fue empujado por muchas legisladoras. Violencia digital, la propia violencia política contra las mujeres en razón de género, como comentábamos, y otros temas más que van enfocados a cómo empoderar económicamente a las mujeres. Y la propia propuesta de un sistema nacional de cuidados y de reformar la Constitución para hablar y reflexionar sobre el derecho al cuidado tienen que ver con una participación activa de mujeres buscando hacer una representación sustantiva. Entonces, si preguntamos si la paridad tiene una traducción en lo cotidiano, inmediatamente lo tiene. Y aquí estamos dando algunos puntos. Destacar, por ejemplo, también hablar cómo fue todo el proceso acá, en esta intensidad, en este diálogo. Yo destaco la participación pues activa de las organizaciones. Quiero destacar, así como comentaba Malú Mitcher también, que tuvimos buenos aliados también, aliados en los propios coordinadores de bancadas y coordinadoras de bancadas, y quiero destacar también el papel de un aliado que a mí me pareció fundamental para que esto lo votásemos en un periodo extraordinario, como fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado. Varias estábamos ahí en una reunión también donde estuvimos hablando con Mario, planteando cómo ya venía esta gran reforma histórica del Senado de la República y que lo que correspondía en la Cámara Baja era hacer lo propio
para que esto llegara al pleno, hacer lo propio para que esto llegara al pleno. Y la respuesta fue, pues, la de un aliado, la de alguien que entiende las luchas de las mujeres y que la recibe en ese sentido. Vamos con todo al periodo extraordinario, donde además se iban a votar otros temas igual, muy importantes, y ahí mismo entra todas nuestras reformas en materia de paridad de género, paridad en todo, que hoy es un principio constitucional. Decirles también que la votación acá, la discusión del dictamen, atravesó a las comisiones de puntos constitucionales y a la Comisión de Igualdad de Género. Nosotras estábamos sumamente interesadas y comprometidas, así que estuvimos dando el seguimiento puntual directamente con las comisiones de trabajo, presidida la Comisión de Puntos Constitucionales por otra diputada, también con compromiso con los temas, y de esa manera se pasó al pleno de la Cámara Baja. Decirles que todos los grupos parlamentarios expresaron, pues, su beneplácito, expresaron su compromiso con este avance histórico de las mujeres. Decirles también, hablando de un balance y hablando de a dónde vamos en medio de todas estas discusiones, que tenemos retos, pues, muy importantes. A partir de ahí se estableció que teníamos que votar también una serie de leyes secundarias. Hemos estado trabajando en ello. También hemos tenido por parte del Senado de la República 3 minutas que hemos estado discutiendo para ir avanzando en este tiempo de pandemia, que no es un tiempo sencillo, pero que con reuniones virtuales estamos teniendo ya los predictámenes para poder ya actualizar una serie de leyes orgánicas, de leyes generales, actualizadas en materia del principio de paridad de género. Hay otra cantidad de iniciativas que se están dictaminando, que también surgen de esta Cámara Baja con el interés de legisladoras y legisladores para la actualización. Hemos estado cumpliendo ese compromiso. Decir también que en las propias reformas que hicimos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, también trabajamos con el principio de paridad. De hecho, el nombre, pues, es violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, porque ahí entra también cómo se tendrá que estar observando, cómo los partidos políticos lo tendrán que estar observando y lo tendrán que estar cumpliendo, cómo se actualiza también la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ya aprovechamos ahí y metimos lo sustantivo también de paridad. ¿Por qué? Porque también las mujeres entendemos algo a propósito de lo que ha dicho la senadora Malú. Tenemos que, frente a una democracia que se ha caracterizado por su androcentrismo, por su forma de ver los temas desde el patriarcado, y pese a que ya hemos avanzado en paridad en las cámaras y ya hay más representación, se ha avanzado en las alcaldías, digo que históricamente tenían entre 3 y el 4%, se ha ido avanzando poco a poco. O sea, gobernadoras, pues ustedes saben que tenemos una gobernadora, una jefa de gobierno, es decir, vamos ahí, en los congresos locales falta todavía el empuje, pero entendemos precisamente por ello que hay momentos clave y que esos momentos clave no se pueden desaprovechar. Que esos momentos clave, ahí tienes que empujar. Porque esos espacios te dan para ir abriendo la brecha. Ojo, con la aspiración de que esto cambie. Pero de que esto cambie para que no tengamos, para que esto sea una discusión más cotidiana y que este ejercicio de poder público con el que nos comprometemos, pues se entienda como eso, como compartido. Por eso tenemos todavía las mujeres, todavía tenemos trechos importantes a los cuales llegar. Sigue habiendo cúpulas, sigue habiendo decisiones que se toman desde ahí, y tenemos que ir llegando cada vez a más espacios para irlos transformando. Aquí estamos hablando de cómo ya hemos ido transformando, de cómo se ha aprovechado o se ha generado la oportunidad, de cómo hemos contado con aliados también y de la mano con las organizaciones de mujeres que son expertas en muchos temas. Algunas, pues, han sido legisladoras, asesoras, académicas, en fin. Entonces, aprovechar todo ello, pero sí
con el compromiso de ir transformando una democracia que ha tenido una visión patriarcal, androcéntrica, y que como que ha considerado estos temas como, bueno, podemos ir abriendo, pero entonces creo que estos avances ya son históricos. Hablar de paridad en todo y hablar de proteger los derechos de las mujeres haciendo reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, esos ya son los avances para poder abrir de manera mucho más amplia. ¿Y qué esperamos con la paridad? ¿Qué esperamos con la paridad? Que lleguen mujeres cada vez más diversas en cuanto a nuestras edades, por ejemplo, porque hemos observado que han llegado mujeres y que tienen que, por ejemplo, para participar, han tomado decisiones de su vida en cuanto a la crianza, en cuanto a sus arreglos familiares, en cuanto a cómo hacen eso para luego decidirse a participar en política. Ahora la apuesta con todas las modificaciones, la apuesta con la reflexión sobre el tema de los cuidados, la apuesta y visibilidad de una serie de temas que antes no se discutían, se discutían, pero que estamos trayéndolos al Congreso de la Unión y que de esa manera sea un entramado en todas las entidades. La apuesta es que las mujeres no tengan que postergar sus carreras y sus vocaciones en relación con otros roles de género. Que eso pueda ir equilibrándose, que lleguen mujeres más jóvenes, pero que también estén mujeres más grandes, que no se piense que hay necesariamente una edad para principiar o para acabar. Creo que el movimiento feminista es parte de las lecciones que nos da. Las mujeres caminamos juntas, las mujeres de todas las edades, las mujeres diversas de pronto en lo que planteamos, caminamos juntas. Y ese es el diálogo intergeneracional en el que estamos. Entonces, mujeres diversas, mujeres también, de diversos estratos, mujeres también, pues de diversas militancias feministas. Yo coincido con la senadora Malú, yo me considero una legisladora feminista, el feminismo como una primera militancia en mi vida, y mujeres de distintas orientaciones. Creo que eso también es parte de lo que observaremos con la paridad. Si ha habido bancadas de mujeres o bancadas feministas, bueno, yo diría que hemos logrado sobre todo articular esto que estamos hablando porque ha habido grandes consensos en temas centrales. En temas centrales, las comisiones de trabajo ordinarias han cumplido con su responsabilidad, con discusiones a veces más amplias, a veces más intensas, pero han cumplido con su responsabilidad. Hay ejercicios, por ejemplo, en la Cámara Baja, de la mano con la presidenta de la mesa directiva, que está interesada en la agenda, se ha hecho un grupo plural de igualdad sustantiva, que también puede ser un ejercicio interesante para poder encontrar diálogos. ¿Qué retos tenemos? Bueno, sí tenemos los retos en las entidades, tenemos los retos de avanzar en las entidades, tenemos también que observar que de pronto, así como avanzamos, hay riesgos de retrocesos. Muchas de las discusiones que se están dando en las entidades, tocantes a querer limitar o coartar los derechos en materia, por ejemplo, educativa, para jóvenes, para niñas, niños, es preocupante. Es preocupante y eso, a querer o no, también le pega a los avances de las mujeres. Porque los conservadurismos que no ven el eje fundamental de derechos humanos, yo partiría por ahí, porque podemos estar en un espectro ideológico distinto, podemos estar en espectros ideológicos diferentes. Sin embargo, hay ejes fundamentales que son innegociables, los derechos humanos, el avance de los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos. Y cuando hay retrocesos, eso empieza a afectar pues una agenda amplia de derechos humanos que hemos ido promoviendo, no sin dificultades, históricamente, muchas mujeres que nos han antecedido, las que estamos ahora y pues las que queremos que lleguen. Entonces, yo sí pondría sobre la mesa que hay que observar de manera amplia qué retrocesos. Qué bueno que en el estado de Oaxaca hay avances, qué bueno que hay este compromiso. Hay que reconocer también que esta gran diversidad plantea retos específicos y compromisos importantes. Requerimos también que reflexionemos que estas reformas que hemos promovido, tanto la de paridad, por decir que ya están en las leyes, y como la de violencia política contra las mujeres en razón de género, son reformas siempre para abrir puertas. Ese es el compromiso que tenemos, para abrir puertas, y ese es el compromiso fundamental que hemos
observado las legisladoras junto con los grupos de mujeres organizados al impulsar toda esta agenda. Y voy cerrando. Creo que eso es parte de lo que hay que fortalecer. Creo también, y lo he observado, lo hemos observado en los congresos locales y lo decíamos antes de empezar, de pronto, y eso es algo que necesitamos insistir en las entidades federativas, esta agenda de avances no se puede supeditar a otro tipo de agendas o no se puede condicionar a otro tipo de agendas que muchos señores quieran poner sobre la mesa, quienes sean, ni gobernadores, ni diputados locales, ni nadie. Porque entonces luego querían, yo lo viví aquí en mi estado, por ejemplo, cuando vi, porque le observé cercanamente el proceso para su aprobación. Y primero querían meter una serie de temas que no tenían nada que ver y las querían meter al 5 para la hora de su aprobación. No, al final imperó la cordura y se aprobó lo que se tenía que aprobar, que es las reformas en materia de la violencia política. Entonces, creo que eso es importante de observar, creo que eso es parte de los retos que tenemos, creo que hay que seguirlo discutiendo. Las cámaras estamos avanzando en ese sentido y en un gran diálogo, necesitamos replicarlo en las entidades, necesitamos también que esa perspectiva distinta de democracia atraviese los gobiernos estatales, atraviese los congresos locales, atraviese también los gobiernos municipales, y reiteraría, y ya con esto cierro, en esta amplitud de espectro ideológico, parte fundamental o el centro tiene que ser el avance por los derechos humanos, que es algo que no puede ni regatearse, ni negociarse, ni cuestionarse. Entonces, ese es el centro y lo que nos mueve. Yo celebro este año ya de paridad en todo y de verdad reconozco a todas las mujeres que me han antecedido, reconozco a mis compañeras actualmente, reconozco el tesón, reconozco la intensidad y que estamos aquí con ese compromiso. Y eso es lo que también requerimos, pues, de todas las que vayan llegando y que esto ya se vaya haciendo una discusión más cotidiana y que toda la agenda de avance de las mujeres se vaya blindando para que lo único que pueda suceder es ir hacia adelante. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Maravilloso. Maravilloso escucharla. Porque aparte de las reflexiones sobre el tránsito, el caminar hasta llegar aquí, nos ha compartido usted un planteamiento central en el que tenemos que articularnos desde la pluralidad, todas cabemos, que lleguemos todas más diversas con las agendas de cada grupo poblacional, de cada sector, para estar en el centro del análisis para la toma de decisiones en el momento que se formulen soluciones públicas, ¿no? La política pública tendría que estar alimentada de estas necesidades prácticas y de esos intereses estratégicos de las mujeres, de los jóvenes, de las mujeres ancianas, de los hombres ancianos, en fin, desde un enfoque amplísimo, completo, que satisfaga los derechos humanos de las mujeres para transitar a la igualdad sustantiva, el ejercicio de derechos para llegar ahí. No es la meta única legislar, sí, es la puerta. Legislar fue esa meta en ese momento. Después de legislar y de que logremos tener la presencia de mujeres ahí, lo que sigue es que las agendas que estas mujeres y estos hombres traigan consigo estén atendiendo efectivamente las problemáticas que han sido reconocidas ya por parte del Estado, o que si no lo han sido, que se reconozcan como problemáticas públicas para que se le ponga decisión, cerebro y dinero para poder resolver estas problemáticas. Muchísimas gracias, diputada Wendy Briceño. Qué abanico de reflexiones nos puso en la mesa. Le agradezco muchísimo sus reflexiones. Voy a pedirle ahora a la maestra Tere Evia Rocha que nos comparta lo que ella ha preparado para que nosotras y quienes nos acompañan en nuestras transmisiones en redes sociales, desde lo que piensa Tere Evia, sepamos qué fue lo que pasó, cómo se logró y qué es lo que sigue a un año de haberse aprobado la paridad en todo, lo que fue conocido como la paridad en todo o la paridad total, en 2019. Maestra, tiene el uso del micrófono.
Su micrófono está apagado. Sigue apagado. Ahí. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya nos llegó la tarde. Agradezco muchísimo a IEPCO, a Naima, a Marisol por esta invitación. Y la verdad es que es un gozo para mí estar compartiendo este espacio con Malú, con Wendy, con Claudia. Si en los 80 que Malú y yo nos juntábamos en nuestro grupo de mujeres acompañadas por Ceci Loría, alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar este día aquí sentadas compartiendo la pantalla, no lo hubiéramos creído. La verdad es que lo que se ha caminado de entonces para acá es muy, muy impresionante. Yo voy a centrar mi presentación en, pues justamente, en qué, déjenme quitar esto aquí, en qué consistió la participación de los colectivos de mujeres en la conquista de este avance de la paridad en todo. Y voy a empezar con el final de la historia y esta gráfica que a mí me encanta, porque refleja muy bien la progresividad con que nos fuimos acercando hombres y mujeres para acabar en el 2018 con un abrazo amoroso en donde las líneas se juntaron finalmente. Y quiero retomar esto que decía Naima y que han repetido también Malú y Wendy, de cómo las mujeres que nos han antecedido nos han permitido llegar hasta aquí. Y espero como en 2 minutos hacer un recorrido rapidísimo de esta gráfica, centrándome en las cifras rojas de los años en que hubo reformas. Yo hice un estudio hace algunos años para el INE para ver cómo había sido esa dinámica de avance con los ejes de las reformas al COFIPE primero, a la LEGIPE después, y lo que fui encontrando en todos los casos que hubo algún avance fue los grupos de mujeres que estuvieron detrás, articuladas, impulsando esas reformas. Desde la primera de 93 al COFIPE, tenemos el grupo de la A a la Z, en donde estuvieron Marta Lamas, Ceci Loría, Terin Chaustegui, Patti Mercado, Amalia García, nuestras antecesoras que justamente han ido llevando a esta estafeta que nos ha permitido estos brincos importantes en esa línea que finalmente se juntó. En la reforma de 96 al COFIPE tuvimos la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición Democrática y una iniciativa que se llamó Avancemos un Trecho, por un compromiso de los partidos políticos a favor de las mujeres. En el 2000, que tuvimos una pequeña caída, estuvo presente el Pacto entre Mujeres hacia una agenda legislativa y de gobierno por la equidad. La reforma de 2002, donde finalmente las cuotas se establecen con una sanción y por tanto se hacen obligatorias, estuvo presente el Pacto por la Equidad de Género, un trecho más por la ciudadanía plena de las mujeres en México. En el 2006, un trecho más, compromiso para la agenda de género. En 2008, la cuota se eleva al 40% y tenemos 2 grandes eventos, el compromiso por las mujeres de México y el pacto político por la igualdad, que van apuntalando estos avances tanto para las reformas legislativas como para el acceso de más mujeres a la Cámara de Diputados, que es en este caso la guía que estamos siguiendo. En el 2012 no es un cambio en la legislación, sino una sentencia emblemática, la 12.624, la que nos consigue ese avance al 37% al hacer nulificar la excepción que había al cumplimiento de la cuota y al obligar a que las fórmulas de propietarios suplentes se integraran, en el caso de las mujeres, por integrantes de mismo sexo. En el caso de los hombres, las mujeres podían ser suplentes. Finalmente, en el 2014, con esa maravillosa reforma a la Constitución Política en el ámbito electoral, llegamos al 42.4% y detrás tenemos el Pacto para la Igualdad de Género y las acciones ya mucho más activas por parte de la Red de Mujeres en Plural. En el 2018, donde nos juntamos,
es del 48%, también con una actividad muy intensa por parte de la Red de Mujeres en Plural, a la que le voy a dedicar unos minutitos. Esta red, ahí estamos en Nuevo León con María Elena Chapa, surge en el año 2009 con el objetivo único de promover los derechos políticos de las mujeres. Persigue la igualdad sustantiva materializada en la paridad genérica, libre de discriminación y de violencia. La conforman mujeres con y sin militancia partidista, es inminentemente plural y hay integrantes de la red en 24 entidades federativas. Esta red está integrada por más de 100 mujeres políticas que son o han sido, y fíjense nada más los perfiles, en todos los países que la conocen nos envidian, porque miren la cantidad de tipos de mujeres que están presentes. Candidatas a la presidencia de la República, 2. Gobernadoras y presidentas municipales, senadoras y diputadas federales y locales, presidentas de las comisiones de igualdad del Congreso de la Unión, presidentas del Comité Ejecutivo Nacional de sus respectivos partidos políticos, titulares de las secretarías de la mujer o equivalentes de los partidos políticos, como Claudia, que en algún momento lo fui de Movimiento Ciudadano. Magistradas electorales nacionales y locales, consejeras electorales nacionales y locales, las tres presidentas últimas del Instituto Nacional de las Mujeres y de varios institutos estatales, funcionarias públicas de primer nivel, académicas, periodistas y articulistas. Tenemos más de 20 mujeres que forman parte de la red, que escriben cotidianamente en los periódicos, activistas, integrantes de organizaciones sociales, consultoras especialistas en asuntos de género. ¿Cómo contribuyó la red a la aprobación de la reforma? Bueno, una acción importantísima fue el acompañamiento de nuestras senadoras en el cabildeo con los coordinadores de las bancadas en ambas cámaras. Cuando Malú y Kenia nos platicaron de cómo estaban teniendo dificultades siquiera para sentar a quienes integraban las comisiones unidas para discutir la reforma, la iniciativa que ellas habían elaborado, ofrecimos nuestro acompañamiento para juntarnos con los grupos de la Cámara, del Senado, para ver cuáles eran los problemas, por qué tenían objeciones y ir, como dice Malú, asegurando un texto que fuera satisfactorio para todos los grupos parlamentarios, de tal suerte que llegara planchadita el dictamen y no hubiera problemas. Después hicimos una estrategia de comunicación en donde celebramos distintas ruedas de prensa en ambas cámaras y en otros espacios, artículos periodísticos, participación en programas de radio, acciones muy decididas en las redes sociales, sobre todo acompañadas de nuestras jóvenes de la red que le saben muy bien a esto del mundo virtual. Lanzamos un Change.org que recibió más de 5,000 firmas. Enviamos de manera personalizada a cada uno de los legisladores y legisladoras esta petición de que respaldaran el esfuerzo. Mi presentación tiene un montón de fotos que la verdad disfruté muchísimo ir recorriendo. Aquí estamos en alguna rueda de prensa. Aquí hay otra con la diputada Wendy Briceño. Aquí estamos aquel día Malú maravilloso del 14 de mayo afuera del salón de plenos discutiendo que o enterándonos de que pensaban meter reservas a algunos senadores porque resulta que de pronto todos fueron más papistas que el Papa y entonces lo que nos habían quitado en esas negociaciones rudas que tuvimos que hacer, de pronto querían volver a acomodarlo y ir más allá de lo que nosotras timoratas habíamos logrado. Pero entonces, con toda la ansiedad y el interés, pues se logró que se frenaran esas iniciativas de las reservas para que se pudiera aprobar tal como venía el dictamen. Porque si se detenía un segundo más, aunque fuera para hacerlo mil veces más maravilloso, ya no nos daba tiempo de tenerlo listo para que en las elecciones de 2021 se pudiera aplicar lo que ahí estaba establecido. Aquí tenemos fotos maravillosas de nuestras senadoras. Aquí está Malú en el posicionamiento ese día en la Cámara. Nosotras de mitoteras ahí
Ahí podemos ver a Wendy, a Mac, a Angélica, a todas estas compañeras entrañables que pues estuvieron al pie del cañón durante días y días seguidos, a veces comiendo a las 7 de la noche, a veces sin comer, junto con Malú, con Wendy, con todas las lo que se tuvo que hacer para poder lograrlo. Y tuvimos el gozo de que se aprobara en el Senado con 102 votos a favor, o sea, completa unanimidad, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aquí está el senador Martí Batres declarando que se aprobaba la paridad. Aquí estamos celebrando el triunfo, la verdad, súper gozosa. Todos los rostros de esta lámina nos muestran la satisfacción de haber logrado esto. Esta es la noticia en el Universal: Senado aprueba reformas en materia de paridad de género. Se aprobó después, a los muy poquitos días, también en la Cámara de Diputados. Ahí la pelea tenía que ver con conseguir el periodo extraordinario que se metiera la aprobación del dictamen. Se aprobó por unanimidad también en Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. Aquí estamos con la presidenta de la mesa directiva en ese momento, a quien convencimos en sesiones previas de que entrara a la agenda esta reforma. El 23 de mayo, o sea, poquititos días después, entre el 14 y el 23 de mayo, solamente pasaron 9 días. Y se aprobó igualmente por unanimidad en la Cámara de Diputados con el día 23 de mayo. Aquí está una de las noticias en los diarios. Y concluyendo eso, empezó el periplo en las entidades federativas con la intervención de las redes de mujeres en los estados. Como saben, como era una reforma constitucional, tenía que ser aprobada por lo menos en 17 entidades federativas. Al echar a andar toda esta maquinaria de mujeres ya articuladas en cada una de las entidades federativas, apoyar, perseguir, estar atentas, ir y llevando la cuenta, a los 5 días teníamos ya las 3 primeras aprobaciones del decreto en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, que hay algunas imágenes, y el 5 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de reforma constitucional tras su aprobación en 23 entidades federativas. A los poquitos días ya eran 28, y para el 6 de junio, o sea, no habían pasado más que 23 días, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Aquí me acuerdo con nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atrás de ella para que se publicara, porque nos daba mucho nervio que pudiera quedarse entretenida más tiempo. Pero finalmente, ese día maravilloso de 6 de junio que acabamos de conmemorar, se publica en ese Diario Oficial de la Federación la reforma a todos estos artículos, el 2, el 4, el 35, el 41, el 52, 53, 56, 94, 115, y logramos con ello la reforma más profunda, de mayor impacto, y además que es emblemática no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. No hay ningún otro país que tenga normado esta paridad en los 3 órdenes de gobierno, en los 3 poderes. Aquí estamos festejando en el Ángel de la Independencia con Malú, con Olga Sánchez Cordero, con Martí Batres y con las rematadamente locas compañeras de Mujeres en Plural, que la verdad es que lo vivimos con una alegría enorme, porque fue un ejercicio súper interesante, entusiasmante, casi casi como una carrera de obstáculos, pero que fue un verdadero placer. Pues apoyar a nuestras legisladoras que estaban poniendo el cuerpo, la vida y toda la carne al asador, convenciendo a sus fracciones y de hacerlo en este tiempo récord. ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta? Pues nos falta que se materialice en más de pues casi 100 leyes secundarias de las que ya nos hablaba Wendy. Se hizo un esfuerzo enorme por hacer la reforma
identificar cada una de esas leyes en las que debe impactarse, todas aquellas que tuvieran algún órgano colectivo, algún órgano en donde debiera haber la mitad de las mujeres, están siendo impactadas y ahora nos falta que se aprueben tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales. Ahí todavía traemos un déficit. La verdad es que la reforma de violencia o contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito político capturó buena parte de nuestro tiempo, de nuestro empeño, pero ahora tenemos que regresar a asegurarnos de que, pues de que permee esa paridad en todo, en cada una de las leyes donde debe estar presentes para que pueda ser exigible. Ya desde el INMUJERES se construyó un documento para los estados de tal suerte que conozcan a profundidad qué es lo que deben reformar, cuáles son los criterios, los principios, las leyes mínimas que deben de estar reformadas para que se materialice este tema de la paridad. Y bueno, yo con eso terminaría, nada más diciéndoles a Malú y a Wendy, pues que seguimos con ustedes, que cuentan con nosotros para el restito que falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Tere. Qué recuento, yo la acabo de leer hace poquito en ese estudio que usted preparó justamente para el INE, la recuperé y recordé estas gráficas y fui viendo, sí, doña Tere Datos, qué belleza de documento, le agradezco mucho que produzca estas cosas porque nos sirven muchísimo a muchísimas, no sabe cuánto. Y la crónica, pues, que nos ha compartido para identificar esas resistencias complicadas, pero sobre todo la potencia de o la fuerza transformadora del movimiento feminista cuando toma decisiones articuladas, consensuadas para poder avanzar. Esto es valiosísimo y me parece, como usted nos señala, que pues todavía nos faltan 100 leyes, hay que entrarle a los congresos estatales, un ejercicio de sistematización como el que planteaba al inicio de esta charla la senadora Malú, sería valiosísimo que cada estado, el IPAL nos permite, ¿no? El índice de participación política nos permite tener más o menos o con mucha precisión cuál es el estado de las cosas por cada estado, este índice que ustedes elaboraron con el Instituto Nacional de las Mujeres. Y adicionalmente pienso que un ejercicio muy importante que tendrían que estar desarrollando los mecanismos para el ámbito de las mujeres a nivel estatal sería concentrar esta información sistematizada para identificar qué está faltando y acercar un documento de criterios orientadores ahí al Congreso, así como que esto falta, ¿no? Para que pudieran tener también más tinta en el tintero y poder avanzar. Muchísimas gracias, maestra Evia, por compartirnos sus reflexiones. Y a continuación voy a pedirle a la maestra Claudia Trujillo que en 10 minutos nos platique de la reforma paridad en todo 2019, a un año de que esto haya sucedido. Maestra Trujillo, ¿qué pasó? ¿Cómo se logró? ¿Y qué es lo que sigue desde su lectura? Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un gusto poder estar en este diálogo por la paridad que lleva a cabo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Saludo al consejero presidente, Gustavo Meixueiro, a la consejera, nuestra moderadora de lujo, Naima Enríquez, a la consejera Isabel y a los demás consejeros y consejeros. Gracias por la invitación. Festejo compartir hoy con este panel de lujo, como bien lo has dicho desde el inicio, con la senadora Malú Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada federal Wendy Briceño Zuluaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, y nuestra amiga y compañera integrante, la maestra Tere Evia de la Red de Mujeres en Plural, que ha sido muy gráfica y impresionante también su planteamiento. De manera muy especial, saludo a quienes nos acompañan por diferentes plataformas digitales. Este es el mundo ahora, tenemos que comunicarnos de esta manera. Me honra mucho poder compartir este panel con mujeres muy destacadas que desde trincheras diferentes durante muchos años, lo dijiste muy bien, Naima, cuando hablaste del currículum de nuestra amiga y senadora
Malú han impulsado la causa de la igualdad y ha quedado retratado de alguna manera que, a pesar en la presentación que hacen de Mujeres en Plural, de que han pasado por espacios o por escaños, no dejan la tarea, ¿no? Son compañeras que fueron candidatas, que fueron gobernadoras, que están, pero siguen en el proceso de lucha. La igualdad, que en este sentido ha sido desde siempre una aspiración y principio central en la vida democrática, sin embargo, las formas de entenderla y de practicarla en la democracia no siempre han sido del todo igualitarias. Al día de hoy se hacen presentes brechas étnicas, sociales y desde luego brechas de género que han obstaculizado el avance de la igualdad. En México, que desde 1955 las mujeres logramos votar por primera vez, se ha permitido algún avance representativo de derechos o libertades, pero cada logro ha sido siempre producto de una lucha de las organizaciones de mujeres, una lucha larga y compleja, llena de desafíos. Dice mi compañera y amiga de panel, insistencialistas somos, ¿verdad, senadora Malú? ¿Qué pasó el 6 de junio? El 6 de junio del 2019, como resultado de las aludidas luchas, se aprobaron, me sacó totalmente de la... No tengo señal. ¿Sí me oyen? Sí, te oímos. Perdón, es que yo ya no las veo, entonces pensé que me habían sacado, pero sigo hablando, no hay problema. ¿Qué pasó el 6 de junio de 2019 como resultado de las aludidas luchas? Se aprobaron en el Congreso de la Unión reformas a la Constitución Política que ya han descrito de una manera impresionante mis compañeras que me antecedieron en la palabra, reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad total, representando eso un logro sin precedentes para nuestro país. A partir de ese momento, México es el único país que ha incluido el principio de igualdad sustantiva para integrar transversalmente el 50% de mujeres y hombres en sus tres poderes, como bien anotó mi compañera Tere Evia. Por primera vez en la historia del país, la participación de hombres y mujeres en los puestos de elección popular son equitativos. Pero frente a este escenario, es necesario preguntarnos si es suficiente la reforma. Nos contestaremos todavía que hay muchos retos por enfrentar. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El día de hoy podemos afirmar que se lograron esos consensos en un acto de unidad total. La agenda de género no tiene colores ni banderas partidistas. El éxito de lo que hemos venido logrando, como habló mi compañera Tere Evia, de la reforma en el 2014, que todas las mujeres entraron unidas cuando la reforma iba en un transitorio y se logra alojar en el 41 constitucional, no tiene precedente. El día de hoy, en la reforma que se logró promulgar el 6 de junio del 2019, de igual forma, existen más mujeres en puestos de decisión de género representados como nunca antes en la historia democrática de México. La participación política de las mujeres mexicanas vive hoy diferentes transformaciones, tanto en dinámicas sociales como en aspectos legales encaminados a la búsqueda de expandir adecuadamente sus derechos civiles y políticos, transitando a la tan anhelada democracia paritaria. Aunque estructuralmente seguimos rodeadas de múltiples barreras y obstáculos en el acceso y la permanencia de los espacios ejecutivos de poder en la toma de decisiones y los cargos de representación política, a un año de la reforma, podemos decir que la paridad ha servido como un acelerador en la participación política de las mujeres. Sin embargo, es importante mencionar algunos factores. Por ejemplo, la reforma no considera por sí misma elementos de combate al machismo y estrategias de redistribución y reconocimiento del poder, sino solo el incremento cuantitativo en los lugares de representación, que es muy valioso, tengo que reconocerlo, porque sin la presencia de estas bancadas feministas ya mencionadas, la participación en los congresos locales no podríamos haber logrado las posteriores reformas que se han venido dando. Entonces, es muy valioso, es una mayor representación en las cámaras federales y en las cámaras locales, y por ende, la posibilidad de lograr nuevas reformas en la actualización y armonización de las leyes del país, aunque, por ejemplo, hemos tenido muy malos ejemplos en las actuales armonizaciones, como el caso de Tlaxcala o Morelos,
que a pesar de la presencia de mujeres nos mandan otro mensaje. Hay que trabajar en eso. En la ruta de las sustituciones y los cambios en la vida política, ahí hemos tenido como sociedad civil que avanzar a través de la presión social, como bien anotó y también identificó gráficamente nuestra amiga Terevia. Hemos participado en ir terreno por terreno a cada uno de estos escenarios de la vida política, en donde tuvimos que acompañar, al igual que la Red de Mujeres en Plural, pues ir tocando puertas para poder esperar a que esto no diera un paso atrás, sino diera un paso adelante. Salimos a los espacios públicos, salimos a los medios electrónicos, como bien se señaló, y con nuestros hashtags, ¿no? Sin mujeres no hay democracia, paridad total, paridad en todo, buscando que las convocatorias, los espacios que se están dando en los tres órdenes de gobierno, se recuerde todos los días la vigencia de esta reforma para que ingresen más mujeres en estos espacios, dada la invisibilidad que, como bien se ha notado, hemos estado durante muchas décadas. Por ello, hoy tenemos la posibilidad en la convocatoria que emitió el Senado de la República de tener un número muy importante de magistradas electorales en la convocatoria que se emitió a través del Consejo de la Judicatura. Igualmente, en el Consejo de la Judicatura, muchas amigas, colegas, abogadas que hoy están haciendo uso de esos derechos, o bien en la designación de los nuevos consejeros en el INAI, y muchas cosas que ya son latentes y que se han ido dando durante este año. Otro factor de la aplicación de esta reforma constitucional de paridad, que no ha funcionado igual en todas las entidades federativas, y lo decían hace un momento. Muchas, inclusive, en la armonización de esta reforma que se dio hace un año, no aprobaron la minuta proyecto de que por sí manda un mal mensaje de esa entidad federativa. Y tampoco analizamos de una manera determinante que veamos que se lleva una ruta seria en la armonización de su legislación local, puesto que cada entidad tiene su propia constitución, leyes, códigos y por ende sus autoridades locales. Por tanto, la aplicación de la paridad de género se ha convertido en algo discrecional en cada estado, en lo que tenemos que trabajar y empujar a través de esa presión social que, como bien señalaba mi compañera Terevia, hacen los colectivos y las redes en cada entidad federativa, y quienes tenemos la oportunidad de participar en estos colectivos nacionales y en otros colectivos también a nivel local, tenemos que apoyar y empujar a las compañeras para que logremos en los congresos locales esa tan anhelada armonización. Finalmente, cito al último, y no por menos importante, sino porque creo que es de una gran trascendencia política, el revertir el status quo que tenían los espacios que estaban ocupados y que hoy queremos nosotros, trasciende de manera totalmente determinante la violencia política. En un hecho histórico, igualmente que este 6 de junio del 2019, del año pasado, fue aprobado igualmente recientemente en el Congreso de la Unión en ambas cámaras, su tipificación y sobre todo las sanciones, que lamento decir son necesarias para que ante el imperativo de la ley se respeten los derechos de las mujeres. No esperamos, como decía la diputada Wendy Griseño, que ojalá y pudiéramos platicar y llevar a cabo todos estos procesos de manera armoniosa y ya cotidiana, pero mientras no sea así, pues el imperativo de la ley está ahorita apoyando a las mujeres en ese desarrollo. De cara a los datos diarios, noticias, estadísticas, nos indican diariamente que no solo la emisión de la ley es suficiente. Identificamos la necesidad de que el Estado mexicano y cada entidad federativa, a través de sus instituciones competentes, asuman de manera expedita acciones afirmativas, tangibles y elocuentes que demuestren a la ciudadanía que va en serio el tema de atender y combatir la violencia política. Estoy segura, por la presencia de mis compañeras en este panel y en muchos otros que en este nuevo mundo de videoconferencias hemos compartido en diferentes estados de la República, que como se lograron estas reformas, estamos seguras que vamos a contar con ellas para continuar a que se generen estos cauces y procesos que permitan un desarrollo real de las mujeres, pero en todos los rincones de este país. Hace un momento alguien mencionaba por ahí el tema de las cúpulas, y es verdad, tenemos que llegar a los rincones más importantes del país. Tenemos la certeza de que las reformas en materia de paridad en todo y las correspondientes a la violencia política contra las mujeres en razón de género se fortalecen entre sí. Eso es sin duda, es un hecho.
por lo cual es necesario que todas las mujeres conozcamos los alcances de ambas legislaciones y en caso de estar en alguna situación que vulnere nuestros derechos, accionemos de manera inmediata y coordinada, como el diálogo que hoy nos ocupa en este lugar, ya que todos los hechos se van dando y deben darse con mente abierta, con inclusión, con diversidad. No podemos seguir sosteniendo criterios anacrónicos en las resoluciones. Deben de ajustarse a este cambio social y entender que en este proceso apoyar a mujeres en el sector público, municipal, estatal o federal, es apoyar el proceso y el desarrollo de las mujeres en realidad. El reto es que todas las mujeres allá en su comunidad, en su municipio, en su estado, y discúlpenme que sean reiterativa, pero como coordinadora nacional de las mujeres en Movimiento Ciudadano, caminé todo el país y escuchaba cosas terribles que de alguna manera tiene uno que estar cerca de ellas para apoyarlas. Debemos generar que ellas en esos lugares perciban y sientan que estas conquistas legales son una realidad para ellas, que contribuyen a generar posibilidades reales de desarrollo. El liderazgo femenino es importante. La capacidad que tenemos al cambio es impresionante. Las mujeres somos muy resilientes y logramos el cambio. Las mujeres debemos vernos al frente y mandar ese mensaje siempre. No bajemos la guardia hasta que tengamos un México con paridad, libre de simulaciones, una paridad en la que se escuche la voz de todas y en la que todas tengamos cabida. Muchas gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias. ¡Qué belleza! Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, no es posible concebir la posibilidad de fortalecer o incrementar la presencia y las aportaciones de las mujeres, su sola participación en la disputa del poder político, alejándonos de la reflexión que forzosamente se tiene que hacer en materia de violencia. Altera, dice Rosa Cobo, la paridad altera la fórmula central, la clave sobre la que se construye la distribución asimétrica de poder, y ello implica tener que renunciar a los privilegios, y quienes son privilegiados pues no quieren renunciar a los privilegios, así que eso nos convierte a las desiguales en que somos las que más de acuerdo estamos con la igualdad. Mucho alcanzo a ver con estas reflexiones últimas de Claudia sobre los compromisos que tenemos que contraer entre nosotras para prepararnos, para estar alertas, para seguir impulsando, porque cuando llegamos a la meta de ya se legisló, en realidad no estábamos llegando a la meta, estábamos partiendo del piso mínimo para continuar a lo que queremos alcanzar y a lo que todas aspiramos. Estoy viendo en redes sociales que les mandan besos, cariñitos, abrazos, saludos, más besos de Sonora, Aguascalientes, de aquí de Oaxaca, de muchos lugares de la República. Leemos que tienen muchas admiradoras, admiradores, y que están felicitando el trabajo que hacen todas y cada una de ustedes. Alcanzo a ver muchas preguntas, pero me gustaría pedirles para que cerremos este foro, antes agradeciéndoles que se hayan tenido el tiempo de construir los contenidos que nos compartieron en sus presentaciones en pantalla, en sus documentos que armaron y en sistematizar la información que nos iban a traer esta mañana. Apreciamos mucho ese trabajo, ¿no? Que en muchos casos pues es trabajo no pagado, ¿no? Hay otros casos en los que sí, pero bueno, cuando se hace activismo, cuando no se está previsto este tipo de dinámicas, hay que sumar esfuerzos para traer estos materiales de muchísimo valor. Antes de irnos, me gustaría pedirles que nos compartan un mensaje brevísimo de cierre para despedirnos, habiéndoles agradecido a todas, habiendo agradecido también a los equipos, al equipo técnico del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que nos haya hecho posible hacer esta transmisión, a Stephanie, a Pedro Celis, a Milcar, a Pepe y a Orson, que están siempre cuidando que todas nuestras transmisiones salgan bien. A Constanza, a Marisol, a Ángela, a los equipos de redes de comunicación y del instituto, y en especial a mis colegas consejeras, Carmelita Cibaja, Rita Bell,
a el consejero Filiberto, Wilfrido, Gustavo y a nuestro querido consejero que recién se ha integrado, el consejero Alejandro. Somos un consejo muy receptivo, donde hemos hecho eco de planteamientos feministas que han venido de varias consejeras, de Rita, incluso de los varones también, a veces es complicado, pero lo hacen aportes interesantes. Entonces, a nombre del instituto, les agradecemos a ustedes su presencia esta mañana y su charla. Y para despedirnos, en el orden en el que fueron participando, primero Malú, que nos pudiera compartir un breve, brevísimo mensaje de cierre, con dedicatoria o sin ella, para que levantemos la mirada y veamos este horizonte que nos espera a las instancias competentes para hacer efectiva la paridad en todo. Adelante, senadora, tiene su micrófono apagado. Yo creo que el día de hoy, esta tarde, esta mañana, hemos hecho un recorrido tan bonito. Tere, no sabes cómo te lo agradezco. Wendy, de verdad, ha sido, caramba, no hace uno una mirada hacia atrás. Y qué bueno que hemos construido lo que hemos construido. Déjenme decirles que Tere y yo teníamos un grupo de 5 mujeres, de las cuales siempre íbamos nomás 2, ella y yo. Y entonces nos sentábamos con sabritones a hablar de cómo debíamos transformar el mundo, el feminismo. Entonces, y miren, lo logramos. Tuvo sentido, los eran chetos, ya no me acuerdo qué eran. Doritos. Y nos echábamos 2 horas ahí platicando y hay que hacerle por acá y por allá. Y bueno, la verdad, yo me siento muy contenta de este festejo, de este trabajo. Quiero alentar a todas, animar a todas a que no nos rindamos. Me da mucho gusto ver a Wendy, jovenaza, también echada para adelante. Son nuestros relevos, yo siempre lo sigo diciendo, son nuestros relevos. Nosotras ya, yo no voy a hablar por nadie más, creo que estamos somos las constructoras de políticas, pero quienes les toca implementar y dar seguimiento, como nos lo dijo Claudia, lo dijo muy bien, pues vamos a seguir acompañando a esas mujeres que están allá donde están, hay que seguirlas acompañando. Me siento muy honrada, sí estoy preocupada por las reformas en los estados, por los argumentos que se utilizaron en contra de nosotras, de que se utilizaran, además, la negociación política, otra vez los temas de las mujeres a la negociación. Se me olvidó decir una cosa, Naima, y déjenme nada más decirles, el día que se iba a aprobar, y no me dejarán mentir, Tere, el día que se iba a aprobar la reforma constitucional, hubo un desaguisado en los grupos políticos y se suspende todo tipo de reformas. Pues estuvo horrible la discusión. En ese momento me acerco yo, porque dije, esto va mal, no vamos a aprobar reforma política ninguna. Y en ese momento, el senador Monreal, le dije, no me vas a pedir que retire el dictamen, ¿verdad? Y me dijo, lo vamos a tener que posponer. Y nos fuimos a un extraordinario. Y así fue como sacamos esta reforma. No fue el mero día. ¿Y saben cómo fue? A punta de estarle duro que te dale. Y duro que te dale. Y se va a extraordinario nuestra reforma. Y se va a extraordinario. Y nada de un extraordinario para no sé qué, también lo nuestro. Entonces, se me había olvidado porque eso fue horrible. Me acuerdo que me salí, quería yo llorar y dije, no voy a llorar, aquí nadie me va a ver llorar. Y me decía Maru López Brun, qué bárbara, le dije, maestra, esta es la política, el arte de comer lo que ustedes ya saben que hay que comer. Entonces, vamos a aguantarnos, nada se acaba hasta que se acaba, ahí está el dictamen, no pasa nada, sí vamos a sacarlo, tengan paciencia y ayúdenme a tener prudencia porque no quiero ser imprudente. Y ahí nos arropamos entre todas, casi nos pusimos a llorar, pero salió porque políticamente no tocaba en ese momento esta reforma porque se armó un relajo al interior del Senado. Entonces, lo que quiero decirles es que lamentablemente a veces estamos en las negociaciones y nuestros temas están en la negociación. Pero bueno, salió y salió muy bien, muy arropada y en mejores condiciones. A veces no es bueno
que esa condición que nosotras decimos que es la que debe de ser, es la mejor. Salió mucho mejor después, muchísimo mejor, más arropada, menos tensa, y nos salió muy bien. Muchas gracias a todas. Les mando un beso y seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias, senadora. Diputada Wendy Briceño. Gracias. Se me olvidó decir una cosa. Perdón. Mañana a las 9:00 a.m. estaremos con Alicia Bárcenas y con Michelle Bachelet. A partir de las 9:00 a.m. en el Facebook. Es abierto, están todas invitadas. Es el Facebook de Malu Michel, en las redes estará. Pero sí, les invitamos a todas, a estas dos grandes conferencistas que por fin pudimos compaginar sus agendas y nos van a dar una conferencia a las mujeres mexicanas en este país. Gracias. Muchas gracias, ahí estaremos. Diputada. Hay que conectarnos a la conferencia. Ya está. Perdón. No, claro. Yo quiero agradecerle al IEPCO, agradecer a las consejeras, a los consejeros, a todo el equipo técnico, agradecerles a todas ustedes, Malú, Tere, Claudia. Es de verdad un gusto para mí compartir con ustedes, escucharlas, rememorar, como dice Malú, recuperar pues esa vivencia, porque además te permite proyectar otros temas más que hacen falta y cómo fue el recorrido que dimos. Yo rescataría en una reflexión que la legislatura de la paridad de género en el Congreso de la Unión creo que sí tenía una alta responsabilidad, la tiene aún, estamos en ello, pero una alta responsabilidad de responder a deudas históricas, ¿no? Así como se había venido avanzando, ya lo explicaba Tere, desde las cuotas, la reforma de 2014 que trajo, pues, precisamente que trajo grandes avances, entre ello al Congreso de la Unión. Bueno, igual me parece que esta legislatura tenía que dejar un legado. Y creo que yo eso es lo que transmitiría, un legado, que estemos construyendo un legado para las mujeres mexicanas. Pero ese legado es transformador no solo para la vida de las mujeres mexicanas, es transformador para toda la sociedad. De lo que decía Malú, por ejemplo, de esta vivencia de la política tan ruda, con una forma de hacerla, y que sí recorre a todo nuestro país y lo ha recorrido por décadas, creo que la apuesta fundamental es cómo empezamos a transformar la política de muchas maneras, y la empezamos a transformar en algo que sea más cercano, en lo que más gente quiera participar, en lo que más mujeres se involucren, y que tenga estos correlatos que hemos comentado. ¿Cómo van a involucrarse más mujeres en nuestra diversidad haciendo esta transformación de la política? Entonces, creo que estamos en ello. Yo señalaría eso y decir también, reiterarle, por ejemplo, a Malú, que además ha sido una gran enseñanza para mí que ella esté en la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado. Ha sido de mucho diálogo nuestra relación en ambas cámaras. Y decirle, pues, que seguimos caminando juntas, todas, que parte del feminismo es esto. Más allá de relevos, estamos aquí juntas. El feminismo nos deja esas enseñanzas, estos grandes movimientos que estamos observando, la irrupción de las jóvenes, de muchas mujeres en las calles, en los espacios, pues es esta transformación y esta exigencia. Y bueno, pues seguimos en ello. Yo agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, diputada. Terevia, cuéntanos tu mensaje de cierre para irnos despidiendo de esta charla de hoy. Bueno, yo quiero dedicar mi mensaje de cierre a los hombres. Las mujeres estamos convencidísimas y además pues ya hemos demostrado cómo somos capaces de hacer alianzas y de avanzar. Pero yo quiero dirigirme a los hombres. En mi primera lámina, en donde hombres y mujeres nos abrazamos, en esas líneas, en donde la Cámara de Diputados está representada la mitad por hombres, la mitad por mujeres, yo quiero apelar a ese sentido de responsabilidad que deben tener los hombres para con las mujeres. Quiero dirigirme a los hombres que forman parte de los organismos electorales, los tribunales, los consejos, los institutos electorales, las fiscalías.
porque nosotros ya hicimos nuestra parte. Todo lo que se ha venido tejiendo en términos de las normas para la paridad y para el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género está ahora en su cancha. Queremos ver tribunales y institutos electorales y fiscalías que verdaderamente defiendan nuestros derechos. Yo creo que en una sociedad en donde hombres y mujeres pongamos el esfuerzo de manera conjunta, podemos llegar mucho más lejos. Y ojalá desde los partidos políticos no vivan esto como una pérdida, como ese tener que compartir el poder con las mujeres, sino como un nuevo recurso que viene a fortalecer la democracia y que viene a fortalecer la vida en sociedad. Los hombres a lo mejor resienten que tener que compartir ese poder, pero deben darse cuenta de que en la medida en que la agenda social, la agenda de los derechos humanos de las personas, de las familias, de las niñas y los niños, se haga cada vez más sólida y más presente, sus vidas, directamente sus vidas, van a mejorar exponencialmente. Porque ellos invariablemente forman parte de una familia, muchos tienen hijos e hijas a las que querrán ver crecer y ser libres y no tener los obstáculos que hemos tenido nosotros. Entonces, contamos con ustedes, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Claudia Trujillo, compártenos, por favor, tu mensaje de cierre. Bueno, pues agradecerte mucho, amiga, consejera, moderadora. Saludar a mis compañeras de panel, que estoy profundamente orgullosa y aprendo todos los días de ellas. Y saludar a todas las oaxaqueñas que 50 más 1 en el capítulo Oaxaca, que sientan que estas conquistas legales pueden darse en el ejercicio de sus derechos para que puedan continuar su desarrollo correcto. Nos apoya en Oaxaca Mariana Benítez, nos apoya también la secretaria Anita Vázquez, a las cuales les mando un saludo, y diversas compañeras con las que estamos trabajando directamente en Oaxaca para que todo esto que señalé en mis comentarios, en mi desarrollo del panel, sea real, que hasta allá en sus comunidades o en sus lugares puedan recibir el apoyo de nosotros. Agradecerles, es un tema muy interesante, es un tema que nos da para muchos más, y festejar que Oaxaca, a través del instituto, esté dando estos diálogos permanentes para todas y todos. Muchísimas gracias a todas. Yo voy a ceder el micrófono a Marisol, quien ha concebido este panel y que se encargó de hacer las gestiones necesarias para hacer coincidir sus agendas y poderlas escuchar esta mañana. No sin antes agradecerles a todas su trabajo, su tiempo, su energía amorosa que han compartido hoy en este panel, y también agradecerle a todas las personas que nos han seguido en nuestras transmisiones para consumir los contenidos de estas reflexiones que son valiosísimas y que también son necesarias para que la gente se sume desde el consenso social a debilitar esta idea de que nosotras no pertenecemos a la política, ¿no? Necesitamos a la sociedad fortaleciendo y promoviendo y dándole like a la idea de que somos nosotras las que tenemos que estar también en la disputa del poder público, porque si no, entonces esta democracia que presumimos tanto, pues es una democracia deficitaria, una democracia coja, dice Amelia. Les agradezco mucho, les mando un beso cariñoso, un abrazo muy largo y entrañable, y dejo el micrófono con Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Naima. Voy a transmitir un video que nos hizo favor la licenciada Claudia Trujillo de enviarnos, y justamente es el video de cuando se aprobó la reforma. Y me parece que tiene muchas fotos, tiene muchas caras, tiene todas las mujeres que impulsaron la iniciativa. Entonces, me parece que es un elemento muy interesante para ir concluyendo nuestra charla.
Parece ser que no aparece el video, Marisol. ¿No aparece el video? No. Bueno, se los vamos a transmitir también en las redes sociales. Les agradecemos a todos los usuarios de las redes que nos acompañaron. Les quiero decir a nuestras ponentes que tuvimos un alcance de 8,000 personas. 8,000 personas se conectaron a ver este ejercicio, del cual yo agradezco muchísimo su intervención. Así como sabemos que le debemos el voto a personas como Ermila Galindo, que en su tiempo luchó para que esto fuera posible, yo creo que a ustedes les debemos la posibilidad de que muchas mujeres más puedan ser candidatas, puedan ejercer cargos públicos, puedan estar en los órganos autónomos y puedan participar en las comunidades indígenas. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su participación. Este es justamente el objetivo de Diálogo por la Paridad, seguir abonando a una democracia paritaria. Y me da muchísimo gusto poder saludarlas esta tarde. Muchas gracias a todas. Gracias, Marisol. Gracias, consejera. Sí. Gracias a todas y hasta pronto. Gracias. Gracias por todo.